Bigarren tutorial honetan ikusiko dugu nola sartu Santillanaren plataforman. Santillanaren plataforman izango ditugu material batzuk, material digital batzuk, liburu batzuk. Orduan, normalean izango duzue zuen eskritorioan, zuen mahai gainean, izango duzue ala hemen, behean ala hemen, aula virtual, hori, ikono hori, bale? Orduan, sakatu eta gero, kargatzen ari da, bale? Nila kargatu dut hori, apur bat aurreratzeko, eta leio honetan, sartu behar duzue, papertxoan daukazuen, pasahitza, kodigoa, eta pasahitza. La ventana del aula virtual, tendréis que meter el usuario de Santillana que tenéis en el papelito que os han dado y la contraseña. También podéis aquí situar el idioma de la plataforma como el castellano o el euskera. Pues yo voy a poner el euskera, el usuario de Santillana, pues vosotros tenéis uno, yo tengo aquí un usuario X. Que voy a meter, espero que funcione. La contraseña. Esto es algo que tenéis que hacer vosotros también. La contraseña tiene mayúsculas, minúsculas normalmente y tiene también números. Aceptáis las condiciones y le dais a continuar. Entonces la plataforma se va cargando, se va sincronizando. Tendréis que esperar un poquito. Inicialmente, pues tendremos que esperar, o sea, porque además estaréis cargando todos a la vez. He pausado un poco la carga para que esto no sea demasiado pesado. Behin bukatuta, ikusten duzue, hori, arlo guztietan, daukazue klik hori, esateko edo konturatzeko, ja, dena dago ondo. Sinkronizazioa amaitu da, jartzen du azken momentua. Behin bukatuta hori, una vez acabado esto, podemos entrar a el icono de librería, que es donde vamos a tener los libros. Estos otros iconos pues ya os enseñarán los profesores pues cómo utilizar, pero vuestros materiales, cada uno con sus licencias, o sea, los libros que cada uno tenéis, pues están en este tercer icono, que es la librería. Entonces, ven sakatuta, sakatzen badugu hemen, hori, liburua kargatzen da, online irakurri aldugu, sarean irakurri, eta bajatu nahi badugu ordenagailuan liburua, offline sartzeko, hori,
behin leku baten ez daukagu interneten konexioa, orduan irakurtzeko liburuak eta egiteko ariketak, ba, behar bada, behar dugu liburua hori deskargatuta gure ordenagailuan. Hori egiteko gauza bat egin behar dugu. En inicio podemos leer nuestro libro y podemos entrar en los ejercicios. Si tenemos una conexión, siempre podemos entrar, ¿eh? Le damos, si presionamos aquí en Sarean irakurri, ikusi al dugu gure liburu guztia, gure liburu guztien hori, gaiak, ariketak, eta abar, Baina, ikusi nahi badugu, interneten konexioa izan ezean, pues, egin behar dugu horrela. Horrela eta horrela, markatzen dugu guztiak, markamos contenidos y objetivos y eguneratu. ¿Vale? Esto lo vais a hacer en casa, porque si le dais a eguneratu aquí, si vais a actualizar, lo que va a hacer es empezar a descargar los libros que normalmente suelen tener, pues en este caso tiene 40 megas, pero si tenéis más de un libro, pues más de 40 megas. Y la red, pues no soporta todo, ¿eh? Yo lo voy a hacer aquí para que veáis cómo se hace, pero vosotros no lo hagáis, ¿eh? Lo intentéis hacer en casa o si no, al mediodía, en un momento en el que no estemos, pues, un montón de gente bajando a la vez porque se va a bloquear la red y no vais a poder hacer nada. Entonces, bueno, yo le doy a eguneratu. Vais a ver que tanto en objetuak como edukiak, poliki poliki, kargatzen ari da, o deskargatzen ari dira, orduan ordenagailuan sartzen dira, gai horiek, objetuak eta edukiak, liburu bakoitzaren objetuak eta edukiak kargatzen dira. Pausa bat egingo dugu berriro, grabazio honetan, ¿vale? Una vez que ya se acabó de cargar, o sea, veis que nos han aparecido en el menú de arriba el botón de irakurri, irakurtzeko zuzenean hori ordenagailutik. Juan, ja irakurri alduzue, naiz eta interneten konexioa ez izan. Hori egin mesedez zuen etxeetan, Bestela, hori, interneten konexioa blokeatuta geratuko da ikastetxean. Bueno, ba, behin ja kargatuta ja zuen etxeetan, irakurri honetan sakatuz gero, ba, irakurri alduzue, ba, hori, gaiak, ariketak eta hori guztia, hemen duzuen menuak erabiltzen, gauzaren batzuk egin ahal duzue, ikusiko duzuenez, poliki poliki. Como podréis ir haciendo poquito a poco, podéis entrar con los menús de arriba, en esta aplicación del aula virtual de Santillana, pues a diferentes actividades y diferentes ejercicios, a las diferentes lecciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto por favor, vuelvo a recordar, hay que hacerlo en casa, para que os aparezca este botón de irakurri, que os aparece una vez que ya habéis descargado en cualquier momento, aunque no tengáis conexión. Bueno, pues nada más.